el culebrón de Apple con las demandas y los juicios sigue adelante. Esta vez ha perdido en Asia y por lo visto Netflix y Spotify serán más independientes de la App Store. Te lo cuento ya. Apple lleva unos cuantos años yendo de juicio en juicio, la mayoría de veces por prácticas monopolísticas, y en concreto casi siempre tiene que ver con su tienda de aplicaciones, la App Store. Esta vez ha sido la Delegación de Comercio Justo japonesa la que ha llevado la investigación contra Apple, y el motivo ha sido conseguir que la App Store permita que los desarrolladores tengan una pasarela de pago fuera de la App Store. Porque hasta ahora, cuando queríamos suscribirnos a alguna aplicación dentro de iOS, estábamos obligados a hacerlo por la pasarela de pagos de Apple. Esto significaba que el desarrollador sí o sí tenía que pagarle una comisión a Apple por cada una de estas transacciones. Bueno, pues esto va a cambiar, ya que la marca ha prometido que va a permitir que las aplicaciones de suscripción tengan su propio método de pago fuera de la App Store. Seguramente funcione mediante un botón dentro de la propia app que te sacará al navegador para que puedas hacer el pago. Eso sí, por ahora esto solo estará disponible en las aplicaciones llamadas de lectura. Básicamente las aplicaciones de suscripción, como Netflix, Spotify, Kindle y similares. Pero no te pienses que en Apple son tontos, porque dentro de estas apps hay un par de excepciones que no se beneficiarán de este cambio. ¿Adivinas qué apps pueden ser? Una de ellas será Epic, con los que todavía están de juicio por el tema de Fortnite. Y la otra será la app de correo Hey, que son los que destaparon la polémica con las Apple Cards y los mismos que dedicaron unas palabras bastante hirientes contra la manzanita. En fin, déjame en los comentarios qué opinas de todo esto, si estás con Apple, si estás en contra, a favor de estas demandas. Me encantaría ver un pedazo de like si el vídeo te ha gustado. Y como siempre, te dejo abajo el enlace a Choyómetro con los mejores descuentos y ofertas. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!